Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar un delicioso pay de piña. Vamos a comenzar. Bien, vamos a necesitar 200 gramos de harina común, 140 gramos de mantequilla o margarina que esté fría. Si la pueden cortar en pedacitos, mejor para que no batallen. Solamente es para que no batallen. Y vamos a agregar unas 3 cucharadas de azúcar. Si ustedes van a hacer una receta salada, simplemente sustituyan el azúcar por una o 2 cucharaditas de sal y omitan el azúcar, por supuesto. ¿Okay? Vamos a hacer un arenado con esto. Si no quieren utilizar las manos, si tienen una raspa como esta, la pueden usar. O también pueden utilizar un tenedor. Bien, ya que tenemos esto de esta manera, vamos a agregar una cucharada de vinagre. Si no tienen el vinagre, no se lo pongan, pero les aseguro que el vinagre no va a saber a vinagre primeramente, pero el vinagre les va a servir mucho para que su masa quede más crocante. Y ahora vamos a agregar agua o leche. A mí me gusta ponerle leche. Aquí va a variar la cantidad de agua o leche que agreguemos por la harina o por la mantequilla o por la margarina, ¿ok? Así que yo voy a poner primero 2 cucharadas. Vamos a poner otra. Si ya nuestra masa al hacer esto se une, ya está lista, ¿ok? Bien. Ya nada más es cuestión de unir todos los ingredientes. No vamos a amasar, simplemente vamos a unir. No se preocupen si parece que no se va a terminar de unir nuestra masa. Pero al final de cuentas lo hará. Bien, terminamos de unir. Y la vamos a dividir en 2. Bien, y las vamos a llevar al refrigerador por lo menos 40 minutos. Vamos a comenzar con el relleno. Yo tengo aquí casi una lata de piña en almíbar porque yo ya me comí 2 rebanadas. Así que no es la lata completa, pero ustedes pueden poner la lata completa. Vamos a ponerla al fuego. Y vamos a dejar que empiece a hervir, ¿ok? Ya empezó a hervir, yo voy a ponerle 3 cucharadas de azúcar. Ustedes pueden ponerle la cantidad de azúcar que crean conveniente. Vamos a dejar que esto reduzca un poquito. Vamos a ponerle un poquitito de colorante amarillo. Porque a veces nuestra piña viene muy pálida y lo que queremos es un relleno que se vea apetitoso. Un poquito de amarillo, nada más. Si ustedes no quieren ponérselo, no se lo pongan. Agregamos un poquito de canela. Esto es opcional. Pueden poner un trocito de canela y después sacarlo, pero esto es opcional, ¿ok? Bien, aquí tengo 2 cucharadas de maicena. Le vamos a poner 2 cucharadas de agua o del mismo almíbar de la piña. Revolvemos esto y lo vamos a agregar. Y esto va a empezar a espesar. Vamos a agregar también 30 gramos de mantequilla o margarina. Bien, ya que espesó esto, lo vamos a retirar del fuego. Bien, nuestra masa ya reposó. Vamos a sacar solamente una parte. Vamos a poner un poco de harina. Y vamos a empezar a extender nuestra masa.
Bien, vamos a levantarla con mucho cuidado porque esta masa es muy delicada. Y la vamos a poner en nuestro molde. Yo le puse estas dos bandas para facilitar el desmolde. Colocamos nuestra masa. Y la engrasé un poquito, ¿ok? Bien, vamos a acomodarla. Muy bien, cortamos el exceso. Esto lo hacemos por acá. Y con el resto de nuestra masa vamos a hacer las tiras. En lo que hacemos nuestras tiras, vamos a meterla al congelador. Vamos a cortar con un cortapastas, con un cuchillo, con un cortapizzas, con un tenedor hacemos unos orificios para que nuestra masa respire. Vamos a agregar el relleno. Bien, y vamos a comenzar a poner nuestras tiras. Y ahora vamos a poner al contrario, ¿ok? Vamos a levantar a la mitad, una sí, una no. Y ponemos una tira. Bien, y así las vamos a ir poniendo absolutamente todas. Después, y vamos a cortar el exceso. Bien, con la masa que nos sobró vamos a hacer una orillita para que nuestro pie se vea más bonito. Bien, ya que tengamos una tira o una trenza, lo que ustedes quieran hacer, con un poquito de leche evaporada, también lo pueden hacer con una yema de huevo, pero ahora así, vamos a ponerla. Bien, y ahora con una navajita o con algo vamos a hacer alrededor de nuestra tarta. No sé si se alcance a ver, vean. Ya tenemos nuestro horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Vamos a barnizarla con la leche evaporada. Si ustedes quieren utilizar la yema de huevo, pueden utilizarla. Y yo le voy a poner encima un poquito de azúcar morena. Yo uso esta marca. Bien. Vamos a espolvorear un poquito por arriba. Ahora sí, la vamos a meter al horno de 40 a 50 minutos o hasta que ustedes vean que ya está lista. Todo depende de nuestro horno. Bien, nuestro pie ya salió. Quedó estupendo. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito para poderlo sacar del molde. Bien, ya tenemos nuestro pie aquí. Se me pasó a grabarles, pero solamente hay que jalar los papelitos y nuestro pie va a salir. Pero hay que dejarlo enfriar totalmente. Si ustedes lo sacan caliente, se les va a desbaratar, ¿ok? Vamos a partir un pedacito. Vean esta sabrosura. Vamos a ponerla por acá. Bien, ahora sí, vamos a probar. Queda delicioso. La masa queda bien crocante, vean. Yo lo dejé 50 minutos, ¿ok? Pero todo depende de nuestro horno. Bien, y esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, ya saben que me pueden dejar un dedito arriba, que con eso me ayudan mucho. Suscríbanse si no están suscritos y si ya lo están. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que llegan siempre hasta el final del video. Activen la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que yo suba un video. Y no se olviden que estamos en la misión de poder subir en vistas. Compartan, dejen like, dejen su comentario, por favor. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Bye, bye.